Hola, muy buenas noches a todos. Reciban un saludo cariñoso. Bienvenidos a este espacio creado por la Facultad de Ingeniería, sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, llamado Jueves con los egresados. Actividad que fue creada ya hace 12 años en la Facultad de Ingeniería. Mi nombre es Carolina Sánchez Sáenz, soy la actual directora del área curricular de Ingeniería Civil y Agrícola, y queremos en este año 2021 reactivar la actividad con el apoyo de los diferentes semilleros de nuestras carreras, tanto ingeniería civil como ingeniería agrícola, así como las respectivas asociaciones de nuestros egresados, ASIAC y AICUN. Será un espacio que reunirá a to todos los jueves a nuestros egresados, estudiantes, gremios y público en general. Para esta primera actividad de este año invitamos al ingeniero Diego Fernan Fernando Hernández Lozada con el tema La gobernanza de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. El profesor Diego es ingeniero industrial de formación de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con tres magisters en diferentes universidades y un doctorado en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeñó como ministro encargado del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ocupó el cargo de director general eh, del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colciencias. Igualmente, pues es miembro del Consejo Su, eh, Superior de la Universidad del Valle en representación del Presidente de la República. Estuvo a cargo de la Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeñó también como decano de nuestra Facultad de Ingeniería de la, pues, en, en nuestra universidad y ejerció eh, la presidencia de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería COFI. Eh, pues él actualmente trabaja como profesor asociado en dedicación exclusiva de nuestra Facultad de Ingeniería en nuestra sede Bogotá de la Universidad. En 2010 eh, fue condecorado por el Gobierno Nacional con la medalla al mérito Julio, Julio Garavito en el grado de gran oficial. Le agradecemos mucho haber aceptado esta invitación y es un gusto tenerlo con nosotros compartiendo nuestra primera sesión. Antes de darle la bienvenida al profe Diego, queremos recordar a todos nuestros asistentes la invitación a diligenciar el formulario de asistencia para que por correo electrónico les podamos enviar la presentación en PDF. ¿Listo? Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por haber acogido este llamado y por su participación en este espacio. Profesor Diego, bienvenido. Tiene usted 60 minutos para su conferencia. Y después de la misma tendremos una sesión de preguntas, respuestas y comentarios en general. Muchas gracias. Profesora Carolina, muy buenas tardes. De verdad, muy complacido de verla nuevamente y de, ah, sí. de participar en, en este programa que, como bien usted lo acaba de mencionar, pues ya, ya lleva más de. Yo creo que de pronto antesito del 2012, yo creo que. <laughs> Porque la asociación de ingenieros civiles de la Universidad Nacional con la asociación de ingenieros agrícolas que convocaron además a todas las demás asociaciones de los otros programas de ingeniería, pues eh, nos hicieron esta, esta propuesta estando yo en la decanatura y es para mí de verdad muy honroso que se haya mantenido esta tradición de los jueves de los, de los jueves del egresado ahora jueves con el egresado lo cual también me gusta mucho. Esa, sí, esa variante, pero, pero el logo lo conservan y eso es muy bonito que, que, que se le haga ese homenaje a los egresados. Y, y más emotivo aún que este año sea con los semilleros de investigación, de los jóvenes que también comiencen a, a digamos, a, a comprometerse desde ya antes de graduarse con este, con este espacio, porque realmente este es un espacio eh, muy importante para para mantener viva la, la, una comunidad tan importante como son los egresados y las egresadas de, de nuestra facultad. Entonces, pues me siento muy, muy, muy honrado de, de estar acá. Así que, con mucho gusto explicar estos temas con base en mi experiencia reciente. Qué rico, profe. Muchísimas gracias. Muchos éxitos en la presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. También, desde luego, a, a la... Al profesor William Castro y a todo el equipo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que también está apoyando este tema, pues es muy importante que, que, nos, que nos respalden. Y, eh, digamos, voy a, voy a hacer una, una pequeña, un pequeño antecedente. Si quieren, ya podemos colocar una, la presentación. Entonces, eh, un pequeño antecedente de, este, de, esta, de esta gobernanza con, con unos hitos que han sido importantes. Para este, para este tema. Entonces, si quiere, pasemos a, a la siguiente. Entonces, la agenda: pues tenemos el desafío en relación con lo que tiene que ver con la inversión, porque el tema de ciencia, tecnología e innovación es conocido por todos y por todas de que está atado necesariamente al concepto de, de lo que es la inversión y se separa en dos elementos importantes: lo que es inversión y desarrollo experimental. Y e innovación, ¿no es cierto? Entonces, por eso se habla de ciencia, tecnología e innovación, porque es que tenemos esos dos componentes. Normalmente los países, de, digamos, de, de la OCDE trabajan, eh, digamos, la, la parte de investigación más desarrollo experimental. La parte de innovación, nosotros le hacemos, le hacemos bastante énfasis y medición, pero digamos que en los rankings mundiales se trabajan y ustedes van a ver mucho que... Los ranking hablan solamente de inversión en investigación y desarrollo experimental. Desde luego, el primer capítulo de la gobernanza en ciencia, tecnología e innovación, pues es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues que tuve la, la honrosa oportunidad de liderar todo su proceso en la transformación de Colciencias al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y desde luego, los retos que nos colocó la misión internacional de sabios, ya digamos que la misión internacional de sabios es un trabajo Espectacular, durante el año 2019, 300 días, y nos dejó una tarea muy, muy importante para el país, que son retos y misiones para la sociedad del conocimiento. Y viene entonces a continuación el, el, la, la parte que cierra todo este capítulo que tiene que ver con el tema del de proyecto del decreto del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que aprovecho también para darle las gracias a la sociedad colombiana de ingenieros el ingeniero Germán Pardo que preside la sociedad colombiana pero también está en la, el presidente del colegio máximo de academias que nos han ayudado de manera importante en este proceso de construcción de este, de este decreto entonces este es, estos son los cuatro temas espero pues eh, ser muy respetuosos con el tiempo de todos ustedes y podamos entonces eh, eh, tener esta hora estos cuatro temas adelante con la siguiente diapositiva entonces, el desafío de la inversión en investigación más desarrollo. Entonces, miren la siguiente gráfica, que es muy diciendo Cuando tuvimos la oportunidad, eh, en la siguiente diapositiva, por favor, cuando tuvimos la oportunidad, digamos, de, de, de ser invitado al, al, a participar en el gobierno del presidente Iván Duque con el tema de la Dirección General de Conciencias, que me, me honro mucho de haber tenido esa, esa oportunidad. Digamos que un, 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 un tema importante que se trató en esa reunión fue, bueno, ¿cuáles son los grandes desafíos? Y desde luego, pues lo que comentamos con, con el presidente es, los grandes desafíos tienen que ver la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fue lo primero que, digamos, que, que, que nos preguntamos, pues de lo, de lo que invierten los países, de cuál es, digamos, la, 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 la proporción. Y ahí vemos, entonces... Que en ese momento, pues se hablaba de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Realmente, la guerra que se da entre las naciones hoy en día es en ciencia, tecnología, innovación, en investigación, en inversión, en, en, en desarrollo científico. Y miren las cifras: 476 billones en Estados Unidos frente a China, 370 billones. Y así los demás países. Entonces, nos tocó ponerle ahí una rayita abajo. A, a Colombia, a ver dónde está Colombia en este mapa, y pues hablábamos de 1.6 billones de dólares. Entonces son casi que 400 veces más, digamos, el que más ventaja nos lleva a nosotros en este tema. Japón, 170 billones, Alemania, digamos, todos son países que tienen una inversión que supera los 100 billones de dólares. Por lo tanto, el, el, el reto no era menor. Sabíamos que nos comprometíamos en un desafío grande, pero, pero pues... Esta es la, la gran ventaja de meterse en estos desafíos grandes que implica hacer esfuerzos adicionales, que no, que no son rutinarios, sino que realmente nos comprometen. Entonces miremos la cifra de Colombia, que es la siguiente diapositiva, para saber cómo estábamos nosotros. Entonces, en el año 2017 más o menos estábamos alrededor de los 8 billones y pues la, la, la propuesta que, que hizo el señor presidente es, no, pues entonces... Uh, hubiera, la más fácil que hubiera, hubiera sido, digamos, para los, para los que manejan todo el tema de estadística, ¿no? Pues hagámosle una tendencia y miremos que podríamos llegar a 10 billones de dólares, pero realmente dijimos, no, dupliquemos, pongámonos la meta de duplicar la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación, porque digamos que aquí están involucradas no solamente la investigación más desarrollo experimental, sino todo el tema de innovación en las diferentes, en las diferentes fases. Entonces, realmente, pues, es un esfuerzo grande, y ese esfuerzo grande, pues lo tenemos que hacer todo un país. O sea, no se trata solamente de, eh, de hacer un esfuerzo, digamos, un solo lado, sino que para poder todos trabajar en esta línea tenemos que trabajar unidos. ¿Quiénes? Las empresas. El sector empresarial, miren que es el que mayor proporción tiene en esta inversión de actividades de ciencia, tecnología e innovación. Está el tema de las regalías, que además las regalías en el año 2018. Se había creado el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación entre 2011 y 2018 y era realmente muy, muy baja la inversión de ese fondo. No llegaba a los 600 mil millones de pesos en promedio anual y eso pues es el histórico teniendo un año lamentable como fue el año 2016 que fueron solamente, ni alcanzó los 100 mil millones de pesos, pero al contrario, se sacó de ese fondo 1.4 billones para otros fines que son importantes, desde luego, las vías terciarias pero eh, digamos que teníamos la oportunidad de tener esos recursos para invertir en ciencia, tecnología e innovación. Entonces está sector privado, regalías, la inversión del gobierno que incluye desde luego la inversión que hace a través de conciencias en ese momento, pero también todos los sectores. Cuando hablamos de sectores hablamos de educación, agricultura, salud, hablamos también de tecnologías de información y las comunicaciones, el mismo sector defensa que también invierte en ciencia, tecnología e innovación. Entonces la ciencia, la tecnología e innovación es, digamos, de multisectores, se interrelaciona en todos los sectores, entonces ahí también están esas inversiones. Y desde luego, las universidades, los centros de investigación y los entes territoriales, porque los entes territoriales, departamentos, tienen también apuestas por la ciencia, la tecnología y la innovación en términos del Producto Interno Bruto. Entonces, a veces me preguntaban, bueno, ¿cómo es el tema del presupuesto de ciencias, tecnología e innovación? Pues es un sistema agregado que tiene que ver con, desde luego, gobierno, el sector privado, eh, eh, todos los sectores del gobierno, universidades, centros de investigación, departamentos y algo muy importante, la inversión internacional. Entonces, aquí se juegan, digamos, distintos, distintos presupuestos. Que pues, nos exigía entonces que si nos proponíamos duplicar esa meta, subir a eso a 1.5 billones, a 1.5% del Producto Interno Bruto, pues era duplicar esa, esa inversión actualmente en todas esas actividades, es decir, llegar a un, a un tope de 16 billones de pesos, donde, por ejemplo, el sector privado necesitaría hacer un esfuerzo de 10 billones de pesos para poder, digamos, alcanzar esa, esa meta. Entonces, era, era un esfuerzo importante y, por lo tanto, pues no nos dio miedo de, de hacer la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo. Siguiente, por favor. Eh, y lo hicimos entonces en un Plan Nacional de Desarrollo y que es Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, pero algo fundamental es que por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo queda un capítulo específico para la ciencia la tecnología de innovación, es el pacto por la ciencia, la tecnología de la innovación un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro y esto es bien relevante porque que haya la posibilidad de hacer de involucrar en las bases del plan un, un capítulo que es el capítulo quinto que habla sobre específicamente sobre ciencia tecnología e innovación, pues es una oportunidad muy importante yo creo que es un avance fundamental que tiene cuatro ejes el primero, el desarrollo del sistema nacional en, en relación con los sistemas regionales, es decir, la armonía entre los el sistema nacional o los sistemas nacionales que invierten o lideran, regulan la ciencia, la tecnología, la innovación, ejecutan la ciencia, la tecnología, la innovación con los sistemas regionales. Y para eso era necesario que dos elementos fundamentales. El primero, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En ese momento se estaba dando un proyecto de ley. Que era iniciativa parlamentaria en donde estábamos, digamos, donde se estaba proponiendo la creación del ministerio y el presidente le dio el aval a esa iniciativa legislativa, porque normalmente la, la, las iniciativas de modificación de la estructura del Estado son de gobierno, pero en este caso, con el aval del gobierno, pues pudimos hacer esa transformación. Y desde luego el decreto, que no era menor el de la gobernanza, que voy a detallar de manera más amplia, que. El decreto eh, establecía cuáles son esas instancias de gobernanza de la ciencia, de la tecnología y la innovación. En el año 2009 se, se transformó lo que era el Instituto Francisco José de Caldas en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pasó a ser un departamento administrativo. Y eso fue a través de la Ley 1286 de 2009, que en su momento pretendió que, digamos, que con ciencia se convirtiera en ministerio, pero pues digamos que no se le dio la aval en su momento por parte del gobierno y pues se convirtió en departamento, pero ahí, ahí se estableció que existía un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. De 2009 a 2020 nunca se hizo nada para reglamentar ese sistema, entonces nosotros también en este gobierno pues dijimos, vamos a reglamentar entonces ese Sistema Nacional de, de Ciencia, Tecnología e Innovación, a establecer cuál es la digamos la gobernanza de ese tema. Entonces vamos a hacer esa modificación de tal manera que podamos tener no solamente el ministerio, sino también desde luego ese sistema de gobernanza. Y obviamente más ciencia, más futuro, más compromiso, digamos para duplicar la inversión que ya les les había comentado, el tema de la tecnología, investigación e innovación para el desarrollo productivo y social. Ahí también se hizo una apuesta importantísima y le voy a comentar porque es que nosotros los profesores de la universidad pues somos beneficiarios de unos beneficios tributarios que tenemos actualmente por dedicarnos a la ciencia, a la investigación y nuestro, digamos, nuestro salario tiene una, una, una cosa muy importante que no, son ingresos no constitutivos de renta. Y eso está bien porque nosotros estamos dedicados, digamos, a una labor importante de investigación y por lo tanto eso le genera un beneficio al país. Pero resulta que nuestro interés también es de que los PHDs que hagan investigación también lleguen a las empresas. Acabamos de ver las cifras y acabamos de ver que es importante que estemos todos en la misma, en la misma mira, universidades, empresas, Estado, sociedad y por lo tanto tenemos que estimular también. Que los PhD solamente no lleguen a las universidades ni a los centros de investigación, sino también a las empresas. En promedio, en el mundo, el 25%, sobre todo en América Latina, de los PhDs están en las empresas. Nosotros en Colombia no tenemos, de los registros que tenemos en Cienti, no tenemos más de 350. Alcanzamos a un 3%. Hay, hay otros PhDs que están, que están en las empresas. Pero esos PHD no se, no, se, no, no se hacen reconocer en nuestro, en nuestro sistema. Entonces, ahí la importancia de generar estímulos para que el PHD, la alta formación, también llegue a las, a las empresas. ¿Y esto qué va a permitir? Que nosotros en las universidades tengamos pares en las empresas y podamos hacer proyectos con ellos, sacar producción eh, de conocimiento con ellos, generar prototipos, toda la cadena de investigación que hay. Y eso es muy importante. Entonces, generamos ese estímulo tributario para que también quien llegue a la empresa a ser investigador tenga también ese beneficio tributario y lo llamamos el crédito fiscal. El crédito fiscal es un incentivo para la pequeña y mediana empresa que vincule doctores. El 50% del salario va a ser, digamos, reconocido a la empresa para beneficios tributarios y van a poder pagar con el certificado que le damos en el ministerio otros impuestos de carácter nacional y para el investigador son ingresos no constitutivos de renta, de tal manera que pasemos de ese 3% a ese 25% en América Latina pero tenemos países como Corea que tienen el 75% de los PHDs, están en la industria y en la industria está haciendo también investigación y sobre todo innovación, porque esa es la gran Importancia de que lleguen los PhDs porque jalonan la inversión, la innovación, la inversión en investigación, pero en investigación que va a servir para innovación de alta tecnología sofisticada, que es lo que llamamos hoy nosotros en la literatura de, de innovación. Entonces, va a permitir crear empresas de base tecnológica, es decir, altamente sofisticadas que demanden conocimiento. Entonces necesitamos que las empresas demanden conocimiento y la única manera va a ser si tenemos también PhDs A que trabajen con nuestros PhDs en institutos. Entonces, ese capítulo es muy importante porque genera ese estímulo. Y yo creo, y lo he dicho en distintas conferencias, que así como hace 25 años la misión de sabios nos dijo a Colombia: no le den miedo a apostarle a fortalecer los doctorados colombianos en este momento y, y nos acordaremos dentro de 25 años. Le estamos diciendo al país, no nos dé miedo de que los doctores lleguen a las empresas, así como tenemos hoy en día en la Universidad Nacional más del 50% de la planta de docentes, exactamente el 53% de doctores, 1.500 doctores en la planta personal, ojalá también formemos muchísimos doctores y logremos desde luego que lleguen también al sector industrial para que... Genere innovación, pero innovación de alto valor agregado. Esa es la gran apuesta que estamos haciendo con este estímulo. Y también generamos el COMPES de, de alta formación, el COMPES 3981, que tuve la oportunidad de liderar y también firmar como ministro encargado, y es también formar alta, de alta formación de STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para que lleguen a las empresas y en la, con el más alto nivel de formación y en las mejores universidades del mundo. Entonces, ese es el gran cambio, el giro que estamos dando a través de ese estímulo en, en el Plan Nacional de Desarrollo y desde luego el último eje, que es el de innovación pública, porque es un gran desafío para todas nuestras entidades trabajar todo el tema de, de, de la innovación. Entonces, miren que fueron cuatro ejes muy importantes que nos van a permitir... No solamente avanzar en la gobernanza, sino también avanzar en resultados de ciencia, tecnología e innovación en el mediano y en el largo plazo. Sigamos, por favor. Y bien, entonces, el, el ministerio, que es la, una, la primera apuesta, eh, nos tocó en el año 2019, junto con la Misión Internacional de Sabios, que creo que son dos, dos logros también muy importantes que se hacen para la ciencia, la tecnología e la innovación en este país. Entonces, miremos la siguiente diapositiva. Entonces, en, el, en la ley 1286 del año 2009, se había creado, eh, habíamos pasado de Instituto Francisco José de Caldas Colciencias al Ministerio, al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿No es cierto? Eso fue hace 11 años. Entonces, con la Ley 1951 del año 2019, pues se transforma eh, conciencias a Ministerio. Y particularmente la Ley 1955 del 25 de mayo del año 2019, que es la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, le da la orden al director general de conciencias para que proceda en máximo seis meses a hacer la transformación. Y convertimos eso en el decreto 2226 que firmó el presidente el 5 de diciembre del año 2019 e hicimos todo un recorrido por todo el país. Fue una experiencia también cercana a los 300 días de la misión de sabios donde hicimos todo el proceso, el proceso normal de, de, de una transformación y desde luego pues con una vigencia de seis meses porque desde mayo teníamos que entregar eso. A más tardar en el mes de diciembre o el mes de enero y lo entregamos el 5, el 5 de, de, de diciembre. Entonces, hicimos esa transformación y ahí hay una transformación que no es menor. Pasemos a la siguiente diapositiva para que miremos cómo quedó esa, esa transformación. Entonces, vamos a hacer un ministerio que es cabeza de sector, es rector del Sistema Nacional de Ciencias de la Nueva Innovación. Ahí hay una definición muy importante en la ley porque somos un sector. Es decir, somos cabeza de un sector muy importante que es la ciencia, la tecnología la innovación y tenemos como misión formular y articular la política pública para la generación de conocimiento y la innovación y la apropiación social y la competitividad. Entonces, somos generadores de política pública. Cuando éramos departamento administrativo, para que veamos la diferencia, éramos una, un departamento técnico. Ahora somos generadores de política pública. Esa es una diferencia importante que tiene esa transformación de departamento a ministerio. Y para generar política pública, pues hay una cosa también muy importante que no es menor y es que hacemos parte del Consejo de Ministros. Es decir, la, 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 el, la ciencia, la tecnología y la innovación ya tienen una silla en el, en el Consejo de Ministros donde se toman las grandes decisiones del, del país. Y la idea es potenciar las capacidades regionales y sectoriales, es decir, no solamente, digamos, las nacionales, sino también que la región fortalezca sus capacidades en materia de ciencia, tecnología innovación y innovación y los sectores, es decir, salud, educación, tecnología de la información y las comunicaciones, agricultura, ambiente, etcétera. Para la consolidación de una sociedad del conocimiento. Igualmente promueve el bienestar social, el desarrollo económico, productivo, sostenible y cultural del territorio y de sus pobladores. Entonces esa fue la definición de la misión y a continuación, en ese momento, año 2019, la visión 2030. Desde luego que ya todos sabemos que ha habido cambios, quizás si la hubiéramos hecho ahora sería distinta o, o un poquito distinta, inclusive en el año 2019 también. Entonces la visión en ese momento era que el ministerio sería reconocido como el propulsor de la transformación de Colombia hacia una sociedad del conocimiento y, para el, y por enfrentar los retos y desafíos de la cuarta revolución industrial. Desde luego que estamos en ese, en ese proceso, en ese gran desafío, y igualmente será identificado por su liderazgo en, la región, en las regiones y por promover el desarrollo sostenible desde la investigación y la innovación a través de la articulación universidad, empresa, Estado y sociedad. O sea, eso es una llave que debe ser indisoluble en este trabajo de la gobernanza de la ciencia, la tecnología y la innovación. Siguiente, por favor. Bueno, y nos propusimos entonces unos valores. ¿Cuáles son esos valores? Obviamente, impulsar la generación de conocimiento y la transferencia de ese conocimiento. Y aquí hay algo muy importante, no solamente la generación de conocimiento, es también la transferencia de ese conocimiento. Tenemos que ser líderes en que ese conocimiento se transfiera a la sociedad, ya sea a través de bienes y servicios, ya sean bienes tangibles o bienes intangibles, servicios sociales porque el conocimiento va a permitir generar cambios importantes en la sociedad. Desde luego, la articulación universidad-empresa-estado-sociedad, la inversión en ciencia, tecnología e innovación, generar una cultura que valore, use y apropie el conocimiento. Esto es demasiado importante, digamos, lograr que toda la sociedad esté convencida que la salida es la, el conocimiento, propiciar, potenciar las capacidades en los territorios. Hay mucha inequidad en términos de ciencia, tecnología e de innovación en los territorios. Necesitamos fortalecer las capacidades en el territorio y promover la generación de empresas de base tecnológica que las conocemos en la literatura como empresas spin-off. Sigamos, por favor. Y entonces, nos diseñamos la cadena de valor de la ciencia, y la tecnología e innovación donde el eje núcleo de esta cadena es el conocimiento. ¿Y qué lo van a mover o ¿Lo, lo, lo, lo motiva? Pues obviamente la universidad, la empresa, el Estado y sociedad. Todos tenemos que ser actores. Y esa cadena la van a mover cuatro eslabones. Entonces los eslabones de las vocaciones y la formación en ciencia, la tecnología y la innovación. Yo creo que no hay duda que una sociedad del conocimiento tiene que tener alta formación, en ciencia, tecnología e innovación, capacidades en el territorio y en los sectores y divulgación de esa ciencia, y eso lo consolidamos en un viceministerio que es el viceministerio talento y apropiación social del conocimiento. Y el otro, en los otros dos eslabones de esa cadena que mueven, digamos, esa, 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 esa alianza Universidad, Empresa, Estado, social alrededor del conocimiento es la generación de conocimiento y la transferencia de conocimiento, y que estarán digamos, anclados en el viceministerio de conocimiento, innovación y productividad, precisamente para que estén articulados la generación de conocimiento con la transferencia y uso de ese conocimiento. Sigamos. Y esta es, digamos, ya la estructura del, del Estado, atado, digamos, a, la, a las ejecuciones de las políticas. Sigamos, por favor, para que avancemos ya. Bueno, muy bien. Entonces, ese es el ministerio. Creamos adicionalmente una, una, una dirección, además de esas cuatro direcciones que acaba de mostrarles, una quinta que es la de inteligencia de recursos, que es la que va a manejar todo el, o la que está manejando todo el tema operativo del, del ministerio, todo el tema de convocatorias, porque en el mundo, eh, digamos, eh, de, la, de los países de la, de la OCDE, existen todos los países también agencias. Entonces no solamente existe, digamos, unas instancias que les voy a mostrar ahora, sino también la agencia, que es fundamentalmente para todo el tema de gestionar recursos, apalancar recursos, hacer todo el tema, digamos, de ingeniería financiera para la ciencia, la tecnología de la nación, ¿ver? y articular todos esos presupuestos en fines comunes. Muy bien. Entonces no fue un cambio menor. Yo defiendo mucho esta transformación. La, tuve la oportunidad de liderarla y fue un cambio importante, todos recordamos a conciencias que eran tres direcciones la de, funda, la de, eh, la de fomento a la, a la digamos a la investigación, ahí era donde todos los, los, los investigadores íbamos por los proyectos etcétera, por las becas de excelencia doctoral que, es que daba, que daba conciencias, estaba todo el tema de innovación y una de, una de, de mentalidad y cultura, ¿no es cierto? Pero, pero estaban particionados uno iba por un lado, la empresa iba por otro lado y, y las y otro lado. Este, esta estructura del ministerio lo que buscaba es articular los distintos, los distintos actores. Entonces fue una buena transformación, no fue una transformación cualquiera, una transformación que se hizo con el apoyo de toda la sociedad y creo que es una muy buena apuesta para, para la estructura del ministerio y un buen ejemplo para, para el país. Muy bien. Paralelamente, mientras se transformaba eh, conciencias a ministerio, pues el presidente creó la Misión Internacional de Sabios, que era, digamos, una, una idea de lo que había sido en, en el año 93 la Misión de eh, Ciencia, Educación y Desarrollo que convocó el presidente eh, César Gaviria y que, digamos, que la, mediáticamente se le llamó Misión de Sabios. Entonces, eh, digamos, en el año 94 entregó el documento que se llama Colombia al Filo de la Oportunidad. Recuerden que ahí estaba. Pues nada menos que el premio García, eh, Nobel Gabriel García Márquez, Eduardo Aldana, eh, Rodolfo Ginás, estaba también Marco Palacios, Eduardo Posada, eh, Manuel Elkin Patarroyo, Ángela Restrepo, la única mujer de, esos diez, de esas diez, eh, digamos, personas de alto reconocimiento intelectual que trabajaron durante dos años para entregar ese documento qué documento que, digamos, entregó el gobierno al finalizar su periodo. Entonces, nosotros, a diferencia, de, digamos, de esa, de esa experiencia, lo hicimos desde el principio del gobierno. Sigamos, por favor. Entonces, pues digamos que hay un cambio importante en esos casi 25, fueron 25 años, del 94 que se recibió ese informe, al 2019 son 15 años, 20 años, perdón. En, 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 a los 20 años hizo una evaluación y al 2019 pues se crea la Misión Internacional de Sabios, sigamos Entonces, 25 años, pero hay una diferencia importante. Primero, el presidente delegó mediante el decreto 1714-2018 a la señora vicepresidenta para que liderara el tema de la Misión Internacional de Sabios y convocó al Ministerio de Educación, a Conciencias y al ICTS para que apoyáramos este proceso cierto? Sigamos. Y entonces fue una cosa disruptiva realmente porque a diferencia de hace 25 años que eran 10 personas de la más alta trayectoria en ese momento, el país había cambiado. Y había cambiado precisamente gracias a esas recomendaciones que había hecho la misión interna la misión de Sabios en el año 1994. Una era no le tengamos miedo a fortalecer los doctorados nacionales a fortalecer la capacidad de generación de conocimiento en el país. Imagínense que eso era una apuesta fundamental. No había sino ocho programas de doctorado en el año 1994. Hoy en día tenemos más de 350 programas de doctorado, 6.500 estudiantes matriculados en esos programas de doctorado. La, la, las cifras de Cienti son de 17.000 PHDs, 17.000 doctores registrados. En nuestra plataforma, el 40% son mujeres. Hace 25 años no eran más de 4.000. Es decir, eh, ha habido un salto cualitativo importante en la generación de conocimiento. Entonces, miren que estas misiones son fundamentales porque hacen apuestas. Ahora yo hablaba de la apuesta para que también lleguen esos doctores que estamos formando en el país y en el exterior también a las empresas, para que transformemos las empresas. Y eso es una apuesta que, está haciendo, que se está haciendo con esta transformación. Y entonces ese, ese gran avance en formación de talento humano, pues ¿qué llevó a que ya teníamos universidades con qué trabajar? No solamente los, los expertos, que fueron 45, sino también con las universidades. Entonces aquí tenemos las universidades que nos ayudaron, pero además en ocho temas muy importantes. Entonces, el tema de tecnologías convergentes e Industrias 4.0, que lo lideró la Universidad FIT y la Universidad del Norte. Ciencias básicas y del espacio, que lo dirigió la, lo dirigió la Universidad Nacional de Colombia, la sede de Bogotá, en su, en su Facultad de Ciencias. Ciencias de la vida y de la salud, la Universidad de Antioquia. La Universidad del Rosario lideró Ciencias Sociales y Desarrollo Humano con Equidad. La Universidad Jorge Tado de Lozano con la Universidad del Valle Océanos y Recursos Hidrobiológicos. La Universidad de los Andes, Biotecnología, Bioeconomía y Medio Ambiente. La Energía Sostenible, la Universidad UIS. Y la Universidad Javeriana, Industrias Creativas y Culturales. Y con una Secretaría Técnica, cada, cada foco tenía un coordinador, había un coordinador general. Pero también las universidades eran esas secretarías de cada uno de los, de los focos, tenían también relatores y desde luego tenían expertos invitados y, y se, se hizo un trabajo espectacular en todo el país promoviendo, digamos, esta misión de sabios y recogiendo unas una recomendaciones muy importantes, Sigamos. ¿Cuáles son esas, esas digamos, esas, esas, la conformación? Ustedes la conocieron, pues gente muy, de, de, de mucha prestancia nacional e internacional. No nos dio miedo a que fuera una, una misión no de 10, sino de 45. No de... Había una sola mujer en ese momento, 13 mujeres acá, nacionales e internacionales, 10 universidades. Entonces realmente fue algo disruptivo, con lo cual pues se pudo construir un excelente trabajo de, de parte de ellos. Sigamos. Y nos hicieron unas propuestas muy importantes. Tres retos que son fundamentales en esta sociedad. El reto de la Colombia biodiversa. El reto de la, Colombia, eh, de la Colombia productiva y sostenible y el reto de la Colombia equitativa. Y eso es bien importante. Digamos, le dijeron al país: Mire, miren para este lado que es fundamental. Y nos propusieron cinco misiones. Si quieren, pasemos a la siguiente diapositiva donde están más claras esas, esas <laughs> misiones. Ahí está todo el recorrido de la, desde el día 8 de febrero que se instaló hasta el día 5 de diciembre que se entregó con una experiencia maravillosa. Sigamos. Entonces tenemos acá las, las, las misiones que entregaron, que fueron cinco. Entonces ahí no solamente se hizo un trabajo de institucionalidad, de financiación, de educación, sino esos tres retos que les acabo de, de mencionar. La Colombia biodiversa, la Colombia productiva y sostenible y la Colombia equitativa. Y cinco misiones. Bioeconomía y economía creativa. Agua y cambio climático. Nuevo modelo productivo sostenible y competitivo. Conocimiento e innovación para la equidad y educación con calidad. Y nos hacen también recomendaciones alrededor de los, de los centros. Entonces, ahí hay un trabajo importante. Ya ellos han entregado, han entregado eh, los tomos de cada uno de esos, de esos focos. Están disponibles en la plataforma del ministerio. Pero ha sido realmente un trabajo extraordinario de estos científicos que donaron su tiempo porque fue un trabajo de honor. En, y entre esas recomendaciones pues nos hicieron la recomendación de la gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y nos entregaron en el mes de septiembre de 2019 un documento muy valioso con el cual comenzamos a hacer este trabajo. Entonces pasemos ya al tema de gobernanza que es la siguiente la siguiente presentación para hablarles de ese de ese decreto del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que ya ha cumplido con todos los trámites y ojalá pues llegue también acá el ingeniero Germán Pardo para que nos haga comentarios que él ha tenido la oportunidad también de conocer y contribuir en este proceso de construcción de este importante decreto. Y no me cansaré de reiterar la gratitud con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la, eh, el Colegio Máximo de Academias y todas las academias que me han contribuido, contribuyeron de manera importante con este tema. Entonces, pasemos a, a la siguiente diapositiva para los últimos 15 minutos que nos quedan. Aquí tenemos, hemos construido un, un decreto con seis capítulos. Y eso es importante porque es un modelo de cómo debe ser un, un decreto de gobernanza de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. O sea, aquí hay una cosa innovadora que es también mirar, mire, y, y, le, y le dejamos este trabajo al gobierno para que todos los demás sistemas miren cómo se construye un, un decreto de, de, de gobernanza. Entonces, está el alcance y organización del sistema. El capítulo 12 es de la gobernanza del sistema. El capítulo 3 es las disposiciones comunes, que fue una, una buena, la verdad fue una muy buena recomendación que se hizo en toda la socialización, porque nos dijeron, mira, hay disposiciones comunes que son muy importantes, que estén en un solo capítulo. La composición y el funcionamiento de las instancias nacionales. Y el capítulo quinto que es la composición y la función de la, las instancias regionales. Y al final, un tema importante de relacionamiento con los demás sistemas. Entonces, son seis capítulos que tiene este decreto para el tema de nuestra gobernanza. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, primero, ¿qué es el sistema? Está definido por la ley. Entonces, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación integrará las actividades científicas, tecnológicas y de innovación bajo un marco donde empresas, Estado y academia, en función de los fines establecidos en las leyes 1286 y 1951, Gozará de autonomía en todas sus actuaciones, será dinámico en su funcionamiento y buscará articularse con otros sistemas nacionales e internacionales que tengan, con los que tengan intereses en común. Sigamos. Y eh, tiene unos objetivos, yo no los voy a leer todos, pero sí voy a leer el último que es muy importante y fue una recomendación fundamental de la Misión de Sabios, y es promover la investigación básica de largo plazo y la investigación aplicada, la investigación, creación y el desarrollo experimental, así como el fomento de las actividades de ciencia, tecnología y innovación en todas las áreas del conocimiento. Esa, ese numeral de los objetivos es una recomendación contundente de que este sistema pues debe promover la investigación Creación desde el punto de vista del conocimiento básico y el conocimiento aplicado. Entonces, aquí quiero hacer énfasis en eso porque es muy importante y es lo que está incorporándose a esos nuevos objetivos de la ley 12, 1286, por recomendación acogida por toda la socialización que hicimos de la Misión Internacional de Sabios y desde luego con este decreto y desde luego con el, el decreto que también estructuró el ministerio. Sigamos. Y. Eh, ¿De qué se trata? Sigamos, entonces, y el presente decreto pues tiene por objeto modificar el sistema y, y del, del sistema y manejar todo el tema de relacionamiento. Sí, sigamos, tranquilo. Eh, y tiene, en la siguiente, tiene entonces todas las entidades que hacen parte, digamos, los componentes son todas las entidades. Aquí no quisimos dejar a nadie por fuera. Realmente si queremos ser una sociedad del conocimiento, pues todos tienen que estar. Entonces están las entidades, están las empresas, está desde luego la regulación, la, la quien financia la ciencia y la tecnología de innovación, los mecanismos a través de los cuales se hace ciencia, tecnología e innovación. Entonces es, digamos, un, un decreto bastante incluyente que no hemos dejado a nadie. Y en la siguiente diapositiva que es la que más me da también satisfacción es, ningún actor se quedó por fuera. Toda la sociedad del, del Colombia está involucrada en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, eh, esto fue una, una construcción colectiva donde todos no falta tal, falta la escuela, falta tal, todos quedaron incluidos. Es decir, en esta gobernanza, toda la sociedad, si queremos avanzar hacia una sociedad del conocimiento, toda la sociedad tiene que hacer parte del sistema, tiene que hacerse parte del sistema. Hemos promovido la cultura de la ciencia la y la tecnología de la la única manera es que todos defendamos. Cuando tengamos masa crítica, vamos a tener mayores avances en ciencia, tecnología y innovación, porque todos no solamente los investigadores, las universidades y los centros de investigación van a defender, a defender la ciencia. Lo hemos comprobado con la pandemia. Todo el mundo hoy en día defiende de la ciencia. La importancia de la ciencia, ¿por qué? Porque la ciencia es la que ha respondido a este gran desafío de la pandemia. Sigamos. Sigamos, por favor. Muy bien. Eh, Estas son las buenas prácticas de la OCDE que establece que deben haber multiniveles en la gobernanza. Realmente nosotros lo estamos cumpliendo, eh, los distintos niveles lo estamos teniendo y eh, as, similar a esta diapositiva, tengo la siguiente diapositiva, que es como nosotros visualizamos esa gobernanza. Entonces, no es un sistema jerárquico, la siguiente diapositiva, por favor, no es un sistema jerárquico, es un sistema de articulación donde el presidente debe dirigir todo el tema de, la, de, esa, de esa gobernanza. Y estábamos entonces creando dos instancias que son muy importantes. El Consejo Nacional de Política de ciencia de la Nación, que se va a llamar CONACTI, y un Consejo Científico Nacional. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque los países del mundo tienen estas dos figuras. Tienen un Consejo Nacional y tienen un Consejo Científico o una Secretaría Científica que asesora al Gobierno Nacional y que realmente pues es, digamos, la voz de, de alerta en los temas científicos. Lo acabamos de ver en Pero Alemania tiene su comité, todos los países en desarrollo tienen su comité en el... Entonces, es, es para mí, yo lo explico cuando explico este tema, es los, eh, lo, la misión de sabios permanente. No tenemos que esperar a que lleguemos en otros 25 años a tener otra misión internacional de sabios. No, podemos tener una misión permanente. Entonces ahí están esas dos instancias y debemos articularnos con las demás instancias tanto a nivel eh, digamos de nuestro propio sector como con otros 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 sectores. Sigamos. Siguiente, por favor. Entonces miremos en el mundo. Quise traerles esta porque en el mundo todos los países tienen gobernanza y tienen consejos científicos y tienen consejos nacionales de política entonces pues ahí están mapeados los países de la OCDE y los que no son de la OCDE es decir, aquí no nos estamos inventando tampoco nada, sino que estamos simplemente haciendo las buenas prácticas de la ciencia y la tecnología de la innovación en el mundo que tienen un Consejo Nacional de Política de Ciencia de Tecnología de la Innovación y un Consejo Científico Nacional, sigamos y hemos mapeado, les dejamos ahí las diapositivas, cómo están en los, en los distintos países, cómo está en Canadá cómo está en Estados Unidos cómo está en México, sigamos por favor cómo está también en, en cada uno de los países, esas dos, esas dos instancias, para resaltar la importancia, cómo están en Costa Rica, que va a entrar también al, a los países de la OCDE, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Entonces, es muy importante porque esto es un gran respaldo a, a, precisamente a esta propuesta que estamos haciendo. Sigamos. Entonces, en los países existen, y ahí les damos las observaciones de cómo se, se está en Corea, en Japón etcétera, en Israel, en India, todos los países tienen estas figuras. Entonces, aquí realmente estamos es, asumiendo las buenas prácticas en materia de ciencia, tecnología de innovación, lo que tiene que ver con gobernanza Australia, Nueva Zelanda. Entonces, les dejamos ahí esa, esa evidencia que nosotros así lo hicimos con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación. Es decir, no, quisi, no nos sentamos en un escritorio a hacer el, el mapa de cómo debería ser el, el, el decreto. No, nos fuimos a recorrer todo el país para que recibir las opiniones, lo hicimos en 300 días de manera muy ágil, con la contribución de toda la sociedad, pero también estuvimos en Estados Unidos, también estuvimos inclusive en, en, en Rusia, estuvimos en Chile, mirando cómo eran los modelos de gobernanza. Y, en, y, el, y el año pasado a pesar de la pandemia, hicimos más de 41 reuniones eh, más de 17 reuniones recibimos más de 41 documentos porque esto también se construyó con la, con la participación de todos de todas las, las academias, de las universidades, de las, eh, las los, los codecni que son los consejos departamentales, etcétera, entonces este gran consejo nacional que es con el que arranca el, el, digamos esta instancia, va a estar liderado por el señor presidente de la república quien podrá delegar en la señora vicepresidenta el ministro de ciencia, tecnología y e innovación el ministro de educación, ministro de hacienda por el tema de recursos y el director de planeación también por el tema de inversión el consejero presidencial para la competitividad y el presidente del colegio máximo de, Academ de academias que en este momento pues nos honramos de, de tener al ingeniero Germán Pardo como, como presidente no solamente de la sociedad colombiana de ingenieros sino también como presidente del colegio máximo de academias entonces tendrán asiento permanente es decir, hay seis del gobierno, tenemos el presidente de las academias, un investigador de la diáspora y un investigador nacional, tenemos tres investigadores, tenemos tres investigadores o empresarios, investigadores, dos, uno de una empresa altamente innovadora y dos de empresas que sean recomendados por el Consejo Gremial. Es decir, tenemos un balance entre la empresa, la academia, el gobierno y vienen la, entonces la, la, las instituciones y la sociedad que son nada menos que un director de un instituto de investigación y los rectores de las universidades, uno de la pública y otro de la privada, 15 miembros que integran este primer Consejo Nacional de Política de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y tiene unas funciones que son funciones de proponer, recomendar, asesorar, digamos en materia obviamente de política de ciencia, tecnología e innovación, que fueron muy bien acogidas esas recomendaciones. Sigamos. Y está el Consejo Científico Nacional, que será la misión, la misión de sabios permanente que va a tener el país la, para el tema de la ciencia específicamente, es la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos ese consejo que va a ser un científico que va a arrancar con 10 integrantes en estas áreas estratégicas. Quisimos hacer esas, eh, la anterior, quisimos hacer las, las 10 áreas de la misión de sabios, 8 focos, separamos dos incluyendo la de educación. Para, para que pudiéramos, digamos, también honrar ese trabajo de la misión de sabios. Educación, bioeconomía, sistema agroalimentario, medio ambiente, ciencias básicas y del espacio, ciencias de la vida y de la salud, ciencias sociales, desarrollo humano con equidad, energía sostenible, industrias creativas y culturales, agua, océanos y recursos hidrobiológicos y tecnologías convergentes e industrias 4.0. Para, digamos, darle también continuidad al trabajo de la misión de sabios que haya quien lo esté vigilando también de que se cumplan esas recomendaciones y que le dé continuidad a ese trabajo y también lo mejore, porque desde luego que con las dinámicas que se van dando en la ciencia, pues se puede ir mejorando. Entonces, esta es una propuesta también muy importante que gustó mucho, cayó muy bien, la recomendó la misión de sabios y nosotros la estamos implementando en este decreto de la gobernanza. Sigamos. Sigamos. Están las funciones que también son asesorar en materia de ciencia, tecnología y innovación, pero en materia científica de manera específica, el otro es de política, sigamos. ¿Se congeló la imagen o eh, avancemos en las otras diapositivas? Bueno, mientras se avanza en las otras diapositivas y si me están escuchando entonces está también el, 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 el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es la instancia regional, la instancia en los departamentos y está conformado por 15 integrantes, hay una cosa importante acá, ya existen los CODECTI pero aquí estamos integrando a esta, a esta composición las comunidades negras, afrocolombianas y raizales, así como palenqueras Así también como la comunidad indígena. Nos parece importante el conocimiento ancestral, esa, esa participación de estas comunidades para generar, digamos, en el territorio también un liderazgo en materia de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, estas son las instancias departamentales que las estamos es, reforzando con cinco, dos integrantes más para una composición de 15 integrantes. Sigamos. Muy bien, viene el tema entonces de la articulación es que no, eh, las funciones son las mismas, eh, se mejoraron en redacción, pero son las mismas que existen y también tienen que ver con asesorar al gobierno departamental en materia de ciencia, tecnología e innovación. Sigamos. Viene el tema entonces de articulación, de articulación de los distintos sistemas, relacionamiento. Nosotros nos vamos a relacionar con todos los sistemas. ¿Por qué? Porque tenemos que ver con el sistema de educación, con el sistema de, de salud con el sistema ambiental, con el sistema agropecuario, ¿no es cierto?, con todos los sistemas del sistema de defensa. Entonces, este ministerio es un, es un ministerio articulador con todos los sectores, ¿no es cierto? También, obviamente, con todos los territorios para nivel, el nivel regional. Entonces, tenemos que generar políticas para todo el territorio nacional. Y nos relacionamos de manera particular por el, el, el artículo 172 de la Ley de 1951 en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación con los demás sistemas, para efectos de, de innovación. Entonces ahí quedó también establecido ese relacionamiento, se hicieron, como les había anotado, 17 secciones presenciales, se tuvo participación también con el gobierno a nivel regional, 6, y se recibieron 41 documentos. O sea, fue un trabajo alimentado por toda la sociedad. Sigamos. Y comenzamos en febrero con una, una eh, el, me acuerdo mucho, febrero del año pasado con todos los vicerrectores de investigación. Yo lo llamé la cumbre de los vicerrectores. Y pues en marzo vino el tema de la pandemia, pero entonces no paramos, paramos quizás en el mes de abril porque estábamos con el tema de la minciencia, Tom. Pero continuamos este proceso hasta lograr, digamos, ya tener el decreto actualmente aprobado por la función pública y en trámite ya de firmas para recoger las firmas y pase a sanción presidencial. Entonces, este ha sido el trabajo que se hizo con relación a este tema. Podemos avanzar eh, que ahí estamos mostrando las fechas de las reuniones, las fechas de los documentos. Y pues agradecerles, creo que he usado 55 minutos según el, el reloj que, que estoy viendo acá al frente mío para hacer esta, esta exposición. Este es un trabajo que realmente yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer las enormes contribuciones que nos han hecho todo el país, no solamente con la misión de sabios, con la, el ministerio, sino también, desde luego, con este decreto de gobernanza, que es, una, es un trabajo que se ha enriquecido gracias a ese compromiso que existe en la academia que existe en las universidades, que existe en los departamentos, en los demás ministerios, y que creo que son, son, son cosas que se, que se hacen para transformar, que sus efectos se verán más adelante, pero que realmente el país estaba necesitando. Como eh, yo lo he dicho en otras reuniones, pues ya le perdimos este, el miedo a avanzar en ciencias de innovación, le estamos dando pasos importantes que vamos a ver más adelante las, las implicaciones. Pero creo que era necesario, digamos, ya no detener más este proceso de, eh, de gobernanza y, y esto es lo que hemos hecho y pues me siento además satisfecho y honrado de haber podido participar en estas logros y transformaciones. Muchas gracias, profesor William y, y Carolina. Muchas gracias. Eh, muchas gracias, profesor Diego, por esta interesante presentación. Eh, pues. Eh, nos quedan allí muchas tareas a, a todos los otros. Eh, para la siguiente parte, la parte de, de conversación, pues tenemos cuatro invitados. En primer lugar, eh, vamos a invitar al ingeniero Cristian Lizarazo. Cristian es ingeniero civil de la Universidad Nacional. Es el penúltimo ganador del Premio Ponce de León de parte de la carrera de Ingeniería Civil de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. En diciembre terminó su doctorado en la Universidad de Purdue y hoy en día es investigador en, en comportamiento de vehículos autónomos en la empresa eh, Motional mo, en la ciudad de Boston. Eh, buenas noches, Cristian. Eh, tu micrófono está apagado. Buenas noches, eh, profesor William. Buenas noches, profesor Diego. Muchas gracias por tu presentación. Me parece eh, muy interesante este decreto de gobernanza y, y especialmente que se hayan y que nazcan estas iniciativas para poder desarrollar eh, un comité de sabios que pueda desarrollar y continuar investigación. Eh, te quería hacer principalmente una pregunta, ya que pues yo estoy en un campo que se ha visto un poco pues, bastante innovador y especialmente acá en Estados Unidos que no se ha podido crear un marco normativo especialmente para la prueba de vehículos autónomos en, en nuestras vías. Eh, quería preguntarte cómo estos consejos también de, eh, de estos consejos nacional de eh, consejos científicos, así mismo como el Consejo Nacional de Política, puede también eh, servir como puente y dar un marco normativo a estas nuevas tecnologías que puedan llegar a nuestro país y asimismo, pues, que se permita la inversión privada en, en estos campos. Cristian, muy, muy honrado de que seas tú que me haga la pregunta. Yo sé las calidades, no solamente humanas, sino también académicas de un premio Ponce de León. Eh, entonces, es de verdad un honor para mí que haya una persona de tus calidades. Eh, haciéndome esa pregunta y además eh, en Purdue que hemos impulsado desde ingeniería tantas relaciones para movilizar nuestros estudiantes a esa universidad que los ha acogido ustedes con tanto aprecio, con tanto cariño. Entonces, pues me alegra que ya también hayas terminado tu doctorado y que estés en este tema. De esa, de, tan, tan importante de toda esta convergencia tecnológica. Sí, el, el Consejo Nacional de Política tiene esa función. De hecho, nosotros ahorita estamos haciendo una, una encuesta de mirar el, todo el, el marco regulatorio para ver qué, qué es lo que se necesita en materia de regulación. Y ese es un tema, desde luego, que es importante para regular en el país, como, así como todo el tema de inteligencia artificial, que es, digamos, una sombrilla. Para ese, para ese tema. Así que el tema, pues ya hay un COMPES de transformación digital y hay un COMPES que avanza en esa, en esa materia, pero lo que tiene que ver con regulación es, le corresponde al ministerio y desde luego tendrá que pasar por estas instancias de política en ciencia, tecnología e innovación. Desde luego para estimularlas, ¿no? Porque ese es el objetivo de la sociedad del conocimiento: estimular toda esta sofisticación de la tecnología. Muchísimas gracias, profesor Diego. Y también como como continuación de esta pregunta, ya que pues casualmente yo terminé mi doctorado en diciembre y, y para mí pues fue un bienvenido y desarrollé muchas aplicaciones. Y actualmente yo estoy en un sector privado que desarrolla demasiada investigación, ya que pues para el desarrollo de estas nuevas tecnologías se requieren muchos estudiantes de doctorado. Eh, asimismo, quería enfatizar cómo, cómo ves también esta convergencia entre el sector privado para que pueda desarrollar y pueda entrar en este decreto de gobernanza y asimismo generar conocimiento que es como pues en finalmente podemos generar eh, los mayores beneficios de, de este tipo de decretos. Con un ejemplo, si estuvieras en, una, en esa empresa aquí en Colombia entonces tus ingresos son no constitutivos de renta y además lo que te pagan la empresa lo puede utilizar el 50% para crédito fiscal eh, que es para pagar otros, otros impuestos y si genera renta el 25% lo puede descontar. Ese es un estímulo precisamente para que ustedes, los que hicieron su doctorado, lleguen a nuestras empresas colombianas, porque sé que el salario con el que tienen que vincularlo, pues es un salario alto, pero que se vea compensado con ese estímulo tributario. Eso es la apuesta de este gobierno que yo te decía con el ejemplo. Yo espero que, más, ojalá menos de 25 años, sería demasiado tarde, ya podamos tener que no tengamos solamente el 3% de doctores que llegan al país, que lleguen a las universidades y centros de investigación, sino que lleguen a las empresas. Y eso implica no solamente el estímulo, sino también aumentar la inversión en alta formación, tanto en nuestras universidades como en el, como en el exterior. Y desde luego, cuando tengamos esa masa crítica en las empresas, ustedes van a hacer investigación unidos con los investigadores de las universidades. Los parques científicos y tecnológicos son precisamente... El, el instrumento para propiciar esa unión entre la, empresa, el, entre la empresa y el Estado y la academia para generar esos prototipos y generar ese escalamiento y llevar eso desde luego al, a la labor comercial. Ese es el sueño, para eso estamos trabajando y creo que este, esta transformación... De, de Ciencias a Ministerio y además las recomendaciones de la misión de sabios. Estos instrumentos nos van a ayudar en ese, en ese camino. Eh, me siento muy honrado de ver el Parque eh, Tecnológico de guatiguará que ya tiene todas las instalaciones, ya está, está llevando empresas a que hagan a su prototipado, trabajando investigadores y hay, y hay ya varias empresas que tienen investigadores y que están trabajando con investigadores de las universidades y de los centros de investigación. La pandemia nos enseñó que esa es la única manera de trabajar de manera más efectiva y vimos en la licenciatura que todos los, los resultados positivos que se dieron fueron precisamente en esa alianza universidad, empresa, estado y sociedad. Ese es el camino. Muchísimas gracias, profesor Diego. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Cristian. Eh, un saludo especial para ti. Vamos a una pregunta aquí del público. Eh, pregunta Luis Fernando Medina Cardona. Aunque el Ministerio de Ciencias avanzó en definir una política de ciencia abierta, ¿cómo refinar e implementar una política nacional de ciencia abierta desde la perspectiva de gobernanza, ciencia, tecnología, innovación? Sí, pues muy, Luis Fernando, muchísimas gracias por, por la pregunta. Sí, nosotros ya generamos el documento de lineamientos. Y pues ahora nos toca el tema de la política. Precisamente ese Consejo Nacional tiene que ir en esa, en esa dirección. Es decir, toda la, la tecnología, la información y la comunicación ya nos, nos da cuenta de que tenemos la tecnología para trabajar ese, ese trabajo de ciencia abierta con datos y con conocimiento. Es decir, que los datos sean públicos, abiertos, para que puedan hacerse investigaciones, trabajar en alianzas, en equipos, y además el conocimiento sea público, es decir, que podamos estimular el tema. Nosotros, de todas maneras, ya en el Plan Nacional de Desarrollo también hicimos algo que es importante, que no lo mencioné por cuestión de tiempo, pero también toda la financiación que hace el Estado, ya sea a las universidades o al mismo sector privado, todo digamos, el, la, las patentes, las licencias, nosotros cedemos el 100%, podemos en la firma del contrato ceder los derechos del 100% a quien está ejecutando el proyecto. Es decir, el Estado, eso sí, se, se, eh, podría en caso de seguridad pedir una licencia para ciertas, para ciertas cosas, pero cede los derechos, es decir, no abogamos por derechos por el hecho de financiar. Eso ya es un paso también muy importante, porque el sector privado, pues cuando se mete en estos temas, dice, bueno, y entonces el conocimiento, eh, las regalías de todos estos temas, entonces nosotros como financiadores del Estado, ya por ley de la República, cedemos esos derechos. De tal manera que se pueda negociar esas, esas regalías para todo el tema de que no haya ningún problema, cuando sea regalía, desde luego, pero también cuando no, cuando el conocimiento sea abierto para que, para que digamos, todo lo que se financie con, con dineros públicos, pues sea, tenga ese carácter de abierto. Entonces, tanto en datos como en publicaciones, y desde luego ahorita con la pandemia nos dimos cuenta que es la mejor manera. O sea, nosotros para dispositivos. Ya MIT sacó sus, toda, la, toda la, la tecnología para dispositivos. Entonces aquí en Colombia la copiaron y eso no estuvo mal. Eso estuvo bien porque se necesitaban hacer esos dispositivos urgentes. Entonces, esa tecnología cuando está abierta, pues permite rápidamente avanzar en la sociedad y por eso tenemos ese avance tan importante en la sociedad y en el mundo que es el de las tecnologías de la información y las comunicaciones que nos permite eso. Gracias Luis Fernando por la pregunta. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Quiero invitar al ingeniero Hernando Monroy de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y actual presidente Adexun. Hernando, qué gusto saludarte. Hola Diego, encantado. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bueno, no, pues muy contento de poderte escuchar y de conocer toda esa experiencia que has tenido en la, la cosa pública, en el alto gobierno. Eh, yo, quiero, yo quiero dejarte una inquietud eh, para que eh, nos hagas un comentario sobre un modelo que estamos eh, proponiendo mm, los, los egresados desde DIAXU para un centro de tecnología e innovación como articuladores de diversidad, la, la empresa, los egresados y la sociedad civil. Estamos en un proyecto al que le hemos presentado a la Universidad Nacional y sobre el cual ya incluso de cooperación internacional para promover investigación y quisiera saber de tu opinión eh, en cuanto a ¿cómo, cómo se pueden facilitar digamos, recursos para este tipo de, de alianzas, ¿no? donde por ejemplo para efectos de la sociedad civil, para llegar a materializar soluciones reales en investigación, pues llegan por ejemplo a la mesa de los pescadores, a la, la, las conferencias de, de los campesinos, los pequeños industriales, es decir, unas fuerzas vivas del país, ver cómo, cómo articulamos la investigación por este tipo de alianzas estratégicas. ¿Cómo la ves tú con la experiencia de gobierno, con la experiencia de la academia que ya la tienes, con la experiencia con el trabajo con los egresados y con la sociedad civil? Pues muy, muy buena la pregunta, Hernando. Eh, precisamente esa conformación de los, tanto el Consejo Nacional como digamos, del Codecti, involucra a la sociedad civil, en el caso particular del Codecti, y eh, digamos, a través de ese instrumento, de, de esas instancias, está esa gran apuesta, y en estos dos años y medio de, de gobierno, todas las convocatorias que se hicieron, tanto con recursos de regalías como con recursos del presupuesto general de la Nación, buscaron siempre a alianzas, universidad, empresa, Estado, sociedad. O sea, la licenciatura no se podía presentar el mejor investigador del mundo solo, no, tenía que ir en alianza con la empresa. Y se sacó una específica de regalías que era para el fortalecimiento de capacidades. Y en ese fortalecimiento de capacidades era obligatorio también el fortalecimiento, eh, la, la presentación de las alianzas. Y lo acabamos de hacer con, con San Andrés. 5 mil millones de pesos de regalías para la, el tema del desastre, pero dijimos, nadie se nos puede, puede ser muy inteligente y muy buena la propuesta, pero si usted no viene, universidad, empresa, estado, sociedad, juntos, la propuesta tiene cero. ¿Por qué? Porque es que este es un problema, no de que el, el más sabio, no, el, el, el que logre mayor articulación, mayor esfuerzo, y lo que tú dices que es muy importante, es la cooperación internacional. Entonces, si hay cooperación internacional, todo esto ayuda. Entonces, el camino está trazado para que sea siempre ese estímulo de universidad, empresa, estado, sociedad. O sea, esto es todos remando para el mismo lado. Diego, muchas gracias por la respuesta y Yo de verte y agradecerte tu Gracias, Armando. Muchas gracias al ingeniero Hernando por su participación. Por aquí del parte del público. También tenemos otra pregunta, José Alejandro Guerrero, eh, en dos partes. Eh, primero, pues eh, felicitar al profesor Diego por todos los logros en su gestión en el Ministerio de Ciencias. Quisiera saber cómo se tiene pensado cambiar la mentalidad de la industria nacional. Y en la segunda parte, puesto que los incentivos fiscales incentivan, pero gran parte de la sociedad no tienen una noción de cómo vincularnos como doctores a sus procesos o servicios. Sí, José Alejandro, gracias por la pregunta. No es fácil lo que tú dices, la primera parte de la pregunta. No es fácil este proceso. Yo le contestaba al ingeniero Hernando de que estamos promoviendo esas integraciones y esas presentaciones de las propuestas, pero no es fácil. O sea, aquí también tengo que ser muy honesto intelectualmente de que, de que no es nada fácil. Hablaba yo con el, el presidente de la Cámara de Comercio de Cali y me decía, Diego, eso no es fácil. Trabajar con los investigadores no es fácil. <laughs> Tienen unos ritmos distintos y los investigadores trabajar con la empresa no es fácil. Entonces, es, es un trabajo de cultura. Yo creo que en la medida en que comencemos a mostrar casos de éxito, esto va multiplicándose. Entonces tenemos que insistir, o sea, si estamos convencidos, tenemos que insistir no solamente con los instrumentos de las convocatorias, sino también con pedagogía entonces este trabajo del decreto también yo lo hice con el sector privado, y, y muchos se sorprenden muchos, ay, ya ahí eso se o sea, ya la ley está desde el 25 de mayo de 2019 hoy en día, que ya vamos a completar dos años, hay empresarios que no la conocen, entonces es una es un tema de, de este. y lo que tú dices es cierto Alejandro, no saben para qué puede servir un PhD. Entonces las universidades tenemos también esa gran responsabilidad de hacer difusión de estos instrumentos y por eso también celebro que en el jueves de egresado hagamos eso y celebro que los semilleros de investigación también van a traer a los egresados que están en las empresas para que repliquemos todo este proceso pedagógico y hagamos esa cultura de ciencia, tecnología e innovación. O sea, esto es un proceso que apenas comienza. Estos son, eh, digamos, las bases la línea base para arrancar, pero no nos podemos agotar ni cansar. Tenemos que seguir haciendo convocatorias que obliguen la alianza, pedagogía, desde el, luego desde las instancias del gobierno y desde las universidades nos cabe una responsabilidad enorme de trabajar con el sector privado. O sea, no es solamente, digamos, el, la labor académica que es muy importante de investigación fundamental, no, también transferencia al conocimiento y ver que nuestros egresados PHD pueden llegar a las empresas, transformarlas, transformarlas. Entonces es un proceso que apenas está comenzando. Con 300 doctores, hoy en día en las empresas no lo vamos a lograr. Tenemos que hacer masa crítica. Es decir, que si tenemos 17 mil doctores, debíamos de tener 45 mil, era la meta hace, de hace 25 años. Pero bueno, póngale que tengamos 20 mil, el 30%, ojalá esos 20 mil puedan estar, 6 mil. Que pasemos de 300 a 6 mil doctores en las empresas. Cambia el país, cambian las empresas. Generamos conocimiento desde las empresas, desde las universidades y los centros de, de, de investigación y sobre todo generamos conocimiento juntos, que es una de las grandes apuestas y necesidades hoy en día. Ojalá así sea. Bueno, vamos con el tercer invitado, el eh, profesor Jesús Camacho, el ingeniero. Jesús es ingeniero agrícola, doctor, profesor asociado al Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola, miembro del American Society of Agricultural and Biological Engineering y es nuestro actual vicedecano académico de la Facultad de Ingeniería. Buenas noches, profesor Jesús. Muchas gracias, William, y, y también muchas gracias, profe Diego, por acompañarnos en esta actividad. Como siempre gratificante escuchar ese, ese liderazgo que usted tuvo en estos últimos años eh, de, de algo que ya plasma un deseo de muchos y muchos investigadores en, en, a lo largo de las décadas pues, aquí en Colombia. Yo sí quisiera eh, conocer su opinión, ¿no? Estamos en un mundo globalizado, hablamos de Colombia de, se está desindustrializando eh, con toda esta política, sabemos la importancia y el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años, de mejorar los recursos para el desarrollo e innovación tecnológica en investigación, pero sin duda también hay que concatenar, digamos, esa parte de desarrollo industrial, de biodiversidad, de recursos genéticos, de minería eh, que es tan polémica también, eh, de desarrollo económico y social. ¿Qué me gustaría que, que nos comentara eh, su opinión en ese contexto que acabo de describirle? El profesor Enzucernán, muy buenas noches y gracias por la pregunta. El 5 de diciembre de 2020, la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con el presidente y la vicepresidenta, lanzaron la primera de las misiones que propuso la Internacional de Sabios. Y la primera misión que lanzó fue la visión de bioeconomía. Y ahí digamos que, que señalo que esa es una gran apuesta eh, que tiene que hacer el país en estos temas de bioeconomía, porque ese es nuestro potencial. Y no solamente para, para la conservación, que es fundamental. Yo creo que todos esos procesos de bioeconomía de bios, de, 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 y lo que nos enseña la biosprospección, existe una cantidad de bioproductos que se pueden sacar, y gen, de bioproductos de alto valor, o sea, de, de sofisticados, que se pueden hacer. La química verde, el hidrógeno verde, todos esos, esos temas que usted conoce muy bien profesor Camacho, se pueden hacer con alta tecnología, con conocimiento, inclusive la, el tema la, de, 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 la, de la minería, a través de la investigación rigurosa. Por eso necesitamos que haya mucha ciencia y mucha inversión en ciencia, porque eso es lo que nos da tranquilidad. Entonces, en salud, ¿qué es lo que nos da tranquilidad? Que esas, esas vacunas, todo eso se llevan estudiando hace años, invirtiendo mucha plata, mucho dinero. En el tema de bioeconomía también tenemos que hacer lo mismo, generar capacidades, tener profesores de su calidad, con, con esa formación de alto nivel, profesor Camacho, investigando, pero también que ese conocimiento nos digan los profesores, bueno, qué productos se pueden generar y que protejan, digamos, la biodiversidad que es tan rica en nuestro, en nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, que hagamos, generemos esas capacidades estimulemos que, que se haga inversión privada, pública en este sector y que podamos, digamos, transformar a la sociedad. La propuesta de la Misión Internacional de sabios es alcanzar el 30% del Producto Interno Bruto en todo el tema de bioeconomía. Eso es un desafío enorme y la única manera que lo vamos a lograr, profesor Camacho, es invirtiendo en formación de alto nivel en estas áreas que son donde está nuestra fortaleza. Entonces necesitamos gente experta en ese tema tecnologías convergentes, pero también temas bio. Todo el tema nano, bio, info, cogno, que es, digamos, la, la, la ventaja de, de, la, de la economía verde, la, la ventaja, de la, inclusive la, la economía azul con el tema de los mares, toda esa riqueza que se tiene en los mares, pues se hace con conocimiento, con inversión en riqueza, y yo creo que tenemos que prepararnos para esa gran apuesta. Entonces, la primera misión, bioeconomía. Y estamos apostándole a que vamos a hacer una gran transformación del país con generación de conocimiento en esa en esa en esa en esa área que es transversal, sirve para salud. O sea, no solamente es el tema agropecuario, el tema sirve para salud, la protección de, de la salud de todos los de todos los colombianos, de todo el mundo. Entonces, ahí es una gran apuesta en la que yo tengo una gran esperanza porque el país se está moviendo bastante bien en esa dirección. Muchas gracias, profe, por, por la respuesta que sin duda nos aclara también muchas dudas y nos permite proyecciones futuras. Yo quisiera también eh, abordar ese tema de, de equidad e inclusión, pero viéndolo también un poco desde el territorio y la cultura de nuestra sociedad, eh, que juega sin duda un, un papel importante. Entonces, eh, ¿cómo ve usted? que podríamos entonces esa parte de investigación y desarrollo concatenarla también con eh, esa parte de territorio y cultura, profesor Diego. Sí, por eso en el CODECT incluimos, digamos, las comunidades eh, en el que tengan asiento en el territorio para que ese conocimiento, digamos, que es transmitido también oralmente a través de las distintas generaciones, se pueda, porque hay mucho conocimiento y ese conocimiento es muy importante porque ahí está nuestra cultura. Entonces, nosotros y con la ministra, ustedes saben que la ministra esa es una de, la, de sus grandes apuestas: que logremos ser incluyentes, que logremos, digamos, esa, esa, ese trabajo con los territorios para que ese conocimiento realmente no solamente sea útil, sino que también se pueda proteger. Es que si no lo conocemos, no lo podemos proteger. La manera de hacerlo es sentándolos en la mesa. Y eso es lo que hicimos con este decreto: están ahí sentados en la mesa. En algunos departamentos ya los venían incluyendo por ordenanza, pero aquí queda para todo el país. Si tiene estas poblaciones en el territorio, tiene que tener asiento en el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación. Profe Diego, muchas gracias. No, con por mucho gusto. Muchas gracias, profesor Jesús. Bueno, tenemos aquí un par de preguntas del público. En primer lugar,. Eh, Movilidad, profe, el profesor Iván Sarmiento, desde la Facultad de Minas de la CD Medellín. Dice el profesor Diego, cordial saludo. ¿Nos podría ampliar un poco cómo estamos en materia de número de becas doctorales para hacer doctorado en Colombia y en el exterior? Sí. Profesor Iván, mucho gusto de, de saludarlo por este medio. Eh, trabajamos en ese tema del proyecto El Metro hace unos más de 10 años eh, como validadores. Y muchas gracias por su, su ayuda. Eh, sí, te, el COMPES 3981 de 2019, que tuve la, la, eh, el honor de, de haberlo promovido y que lo firmé en calidad de ministro encargado de Ciencia, Tecnología e Innovación mientras se hacía el nombramiento, es por 673 mil millones de pesos. Financia durante los cuatro años de este gobierno 1.200 PHDs, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM, un 20% para todo el tema de, de, de arte y cultura, y eh, va a financiar 1.200 doctores en el exterior, en las mejores universidades del mundo, el 80% dedicado al tema STEM, y el 600 doctores que regresen al país para insertarlo en el sector productivo. 673 mil millones de pesos es la gran apuesta que tenemos. En, en, en el gobierno de, del presidente Ian Duque, y tenemos las mil becas de excelencia doctoral de bicentenario que ya se adjudicaron. En la segunda corte, se, las universidades tienen plazo hasta el 16 de junio para entregar los documentos, que fueron mil becas que se financiaron con 250 mil millones de pesos a través del sistema general de regalías. Y están las becas de Colfuturo, que normalmente son anualmente entre 100, 100 y 150 PhDs. La meta en el país es de 3.600 doctores para estos cuatro años. Bueno, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Nuevos doctores, ¿no? Claro. Gracias. Sí, nuevos doctores. Otra pregunta aquí del público, Juan Carlos Forero. ¿Puede Colombia también acceder a los fondos de Horizonte Europa para subvencionar investigación e innovación tecnológica? Para proyectos de transición energética de la industria intensiva en energía? Sí. Juan Carlos, nosotros tenemos convocatorias internacionales, las hacemos desde luego con Europa, eh, con, el, con Inglaterra también, con el Fondo Newton, con el DAD en Alemania, y esas, esas convocatorias son muy buenas, las hacemos de manera simultánea. ¿Cuál es la ventaja de esas convocatorias? Que traen. E investigadores al país. No es que no, no, no se ve en términos de recursos, porque por ejemplo, nosotros ponemos un peso, ellos ponen tres pesos o cinco pesos, o una relación también puede ser de uno a uno, pero ¿qué es lo que pasa con esas investigaciones? Que tiene un par en Colombia, un par en, en Europa, eh, o, en, o, o si son, por ejemplo, de la National Science Foundation, un par en Estados Unidos. Entonces, tienen esa gran ventaja de que es que... Facilitan la cooperación, la articulación, el trabajo conjunto. Y una noticia buena relacionada con la pregunta eh, eh, del profesor Camacho es el tema de que están muy interesados en el tema de la bioeconomía, ¿no es cierto? Entonces, ellos nos financian investigación articulada con lo que pongamos nosotros en, el, en materia de bioeconomía. Tienen una gran. Eh, digamos, motivación para trabajar estos temas eh, con nosotros. Entonces, esa es la manera como se hace la cooperación internacional. Entonces, necesitamos ser muy fuertes en una muy buena relación internacional para hacer esas, esos, esas cooperaciones y lograr que esos investigadores trabajen con los nuestros, con una gran ventaja, y es que ya en muchas universidades del mundo tenemos colombianos que son líderes en, en las universidades en el exterior. Y eso facilita mucho la vida porque tenemos pares, tenemos pares egresados de la Nacional, hay muchos en el exterior y podemos unirnos con ellos y hacer propuestas para la comunidad europea, para el DAD, para el Fondo Newton, para la National Science Foundation, etcétera, etcétera, o México, etcétera. Esa es una gran ventaja de la diáspora que tenemos en Colombia y es que tenemos muchos colombianos. Así lo hicimos con la misión de sabios y funcionó muy bien. Gracias. Así es, creo que cada vez está más cerca esas fusiones. Sí. Bueno, vamos a nuestro cuarto invitado aquí en la sala, eh, al profesor Diego Torres. El profesor Diego es físico de la Universidad Nacional, doctor en física nuclear, profesor asociado del Departamento de Física. Tiene experiencia postdoctoral de la Universidad de West of Scotland en Escocia y de Rutgers University en Estados Unidos. Actual secretario de la Misión de Sabios del Foco de Ciencias Básicas y del Espacio. Buenas noches, profesor Diego. Profesor William, muchísimas gracias por la invitación. Eh, qué honor ver al profesor Diego Hernández acá y qué espacio tan fantástico el que tiene la Facultad de Ingeniería. Me están escuchando bien, ¿no es cierto? Sí, señor, se le escucha ver, muy bien. Perfecto. Bueno, yo pues primero que todo, profesor Diego, nuevamente, qué bueno. Verlo, qué bueno verlo en estos espacios, está que es su universidad. Y yo tuve la oportunidad, efectivamente, de efectivamente, trabajar con la misión de sabios, muy, muy fuerte, un trabajo increíble. Y las universidades se pusieron la camisa, ¿no? Y yo veo que además las universidades tienen puesta la camiseta y then, formaron, se hicieron los foros, se hicieron el trabajo. Y las tres grandes conclusiones de la de la misión de sabios, una de las tres principales diferencias con la primera misión estaban asociados primero a la tecnología de comunicaciones que llegó para revolucionar el mundo, estamos acá en eso, estamos a distancia a pasar de la pandemia, cambio climático, el problema verde, el problema del impacto ambiental que estamos causando y también la necesidad de tener nuevas formas de expresión, la gente quiere comunicarse y participar de manera activa en la creación de una nueva académica, academia, una nueva eh, política, una nueva forma de gobernar. Pero las universidades juegan un papel central. ¿Usted cuál opina que es el papel y el rol principal que deben hacer? ¿Cuáles son los objetivos que deben perseguir las, universi las universidades para poder seguir con la misión de sabios? ¿Cuál es de verdad? ¿Cómo se debe poner más la camiseta a unas universidades, profesor? Bueno, profesor Diego, muchas gracias por, por, por la pregunta. Sí, la verdad eh, las universidades tenemos una gran responsabilidad con la con, digamos con las recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios. Haber tenido ese lujo de, de que el país haya concentrado esos 45 expertos del más alto nivel, entre ellos el premio Nobel de Física eh, Sergio jaroche que trabajó con ustedes, eh, pero también el profesor Basserman ¿no es cierto?, eh, personas de la profesora Silvia Restrepo, eh, gente de, de tan alto nivel de formación, que es un orgullo realmente para el país, María del Pilar Noriega, el profesor Tim Oswald, eh, de, el profesor Jean-Paul Alain, o sea, gente, eh, Orlando Ayala, gente de tan, tan, de tanta... Eh, ...importancia... ...que han hecho tantas cosas importantes en el mundo... ...en materia de ciencia, tecnología e innovación... ...y tantas transformaciones... ...no puede quedarse en esos tomos que están ahí colgados... ...en la página del ministerio... ...o sea, eso sería una, una... ...una irresponsabilidad... ...fatal... ...y una pérdida enorme... ...entonces... ...¿qué es lo que nos obliga a las universidades?... ...llevar eso a la realidad... ...¿cómo?... ...pues desde luego que... ...tenemos que... ...las universidades que trabajaron en ese tema liderar el tema que, que le correspondió desde luego a cada una, porque pues digamos eso es parte, pero mover a las otras universidades para que hagamos exactamente lo mismo. O sea, aquí no está cualquier universidad, está la Universidad de Antioquia, está la Universidad de Afit, está la Universidad del Norte, está la Universidad Industrial de Santander, está la Universidad del Valle, está la Universidad Javeriana, está la Universidad Jorge Tadeo Lozano, está la Universidad de Rosario. O sea, son las mejores universidades que tiene este país. Entonces ahí tenemos una responsabilidad enorme. Las universidades tienen que jugar un papel importante y este decreto que crea ese Consejo Científico Nacional, profesor Diego, es fundamental porque van a ser unos veedores de que estas recomendaciones se cumplan. Le van a hablar al presidente, mire, esta recomendación, etcétera. Directamente ellos le van a estar hablando al presidente y a los ministros sobre este tema. Entonces, ahí también hay otro, otro elemento fundamental. Pero el tercer elemento, el que yo considero más importante de las universidades, es el trabajo con los estudiantes. El año pasado tuvimos la oportunidad en la Cátedra Colombia de socializar las propuestas del foco de convergencia tecnológica. Y es de una importancia enorme que, estos, que toda la, todo el foco de la misión de sabios en este tema estuvo en la Cátedra Colombia con 300 estudiantes. Son 300 alumnos que ya saben la importancia de la convergencia tecnológica y la importancia de las recomendaciones de sabios. Entonces hay que multiplicar este esfuerzo. Yo he hecho la propuesta en el ministerio de que tenemos que hacer esa cátedra de la misión de sabios para que todo el país la sepa. En las universidades y desde luego en los niños. Mire, Diego, usted recuerda ese trabajo tan bonito que hicieron los niños en Manizales. Espectacular, los niños, como si ellos fueron la misión de sabios y las recomendaciones. Ver las carcajadas del profesor Moisés Basserman, que es una persona seria, divir, de, divirtiéndose con, con, las, con las cosas tan bonitas que hacían los niños, porque eran, eran sabias, realmente, y, y nada, nada que diferenciar con relación digamos a los aportes tan importantes que estaban haciendo los, los expertos. Entonces, ahí hay una riqueza importante. Entonces, la cultura se hace es escuchándolos, pero también llevándoles esa, esas recomendaciones a los colegios. O sea, ya la lo que usted lo con lo que usted comenzó, profesor Diego, la tecnología, la información ya nos permite eso, ya no hay disculpa. O sea, si nosotros no lo hacemos es culpa nuestra. Entonces, tenemos que multiplicar esos esfuerzos para socializar esas recomendaciones y no se vayan a quedar ahí en simplemente todos muy bonitos y donde nos sirvió para tomarnos la foto. No, es realmente para llevar. Lo que yo le digo a los profesores también cuando era decano o vicerrector: ese título que tenemos de PhD no es para tenerlo en el, en el, colgado en la pared, es para que eso nos sirva para que tener unas capacidades adicionales para que ese conocimiento se vuelva una realidad y transforme las realidades, transforme eh, nuestra sociedad porque está necesitando es conocimiento. Es decir, eso no es vanidad, no es orgullo, es la posibilidad de que usted con esa formación puede transformar una sociedad. Entonces yo creo que esas serían las tres recomendaciones que yo haría para ese propósito. Gracias por la pregunta. Y pues mi última pregunta está muy asociada a la parte de la interacción. Colombia es, te, vivimos una sociedad increíblemente diversa pero también dividida. También eso lo vemos en la universidad. Tenemos los campos increíbles, pero nuestras facultades también son increíbles, pero no nos hablamos. Es, un ejemplo es, yo soy físico y creo que soy de los pocos físicos que interactúa muy fuertemente con ingeniería, pero esos espacios no son naturales, ¿no? Y usted que ha estado en ambos lados, o sea, en la academia, pero también en el gobierno nacional y también haciendo negociación de alto nivel internacional. ¿Qué debemos hacer las universidades para poder interactuar fuertemente? Porque estos retos y estas misiones que se plantean, una misión verde, una misión de, oiga, vamos a apostarle a tecnologías cuánticas, a hacer eh, simulaciones a partir de inteligencia artificial, vamos a hacer eh, eh, predicción y big data de alto nivel para poder tomar decisiones en el Estado, solo funciona si trabajamos de manera coordinada diferentes saberes. ¿Qué deberíamos hacer como universidades, nosotros y también como sociedad, para poder de verdad unirnos y sacar adelante una misión tan grande como una misión verde, que es en principio lo, lo que debemos hacer y es claro lo que propuso la misión de sabios? ¿Qué debemos hacer, profesor? Eh, lo, voy a unir tu pregunta, Diego, con la de Hernando. Universidad, empresa, estado, sociedad, pero al interior de la universidad debe ser. También los instrumentos que usemos tienen que ser para unirnos a trabajar juntos. La cátedra, y qué pena, voy a pedir disculpas con el público, usar la cátedra Colombia. Ahí trabajamos Palmira, Bogotá, Medellín y Manizales, ¿no es cierto? Con tecnología. Para las convocatorias tenemos que hacer lo mismo. Cuando yo estaba como director de decano de, de, de ingeniería una convocatoria, yo llamaba al profesor X de Facultad de Derecho, profesor de Facultad de Ciencias Económicas, y armábamos equipo rápidamente, ¿no es cierto? Porque era como mi, mi, mi estilo, ah, ta pero eso no debe ser el estilo de una persona, eso debe ser la política institucional. Usted tiene que trabajar con el otro, ¿no es cierto? Nosotros somos héroes, muy buenos, el mejor paper, etcétera, buenísimo, pero qué bueno que podamos trabajar articuladamente esa riqueza que tiene la universidad, todas las sedes, o sea, que podamos trabajar en equipo. Entonces, los instrumentos también tienen que facilitar ese trabajo articulado. Ya el tema de los heroísmos, de la, eso sigue siendo importante, pero, pero para el conocimiento, para la ciencia, tiene que ser a través de trabajo colegiado, interdisciplinario. Y ahí está la riqueza. Tecnología convergente es eso, profesor Diego, la suma de muchas disciplinas que convergen. Que convergen, por eso se llama convergencia tecnológica, todas convergen. Yo no me canso de repetir el ejemplo de la Universidad de Illinois en Urbana Champaign. La Facultad de Ingeniería fue la que creó el programa de medicina. O sea, a la gente se le hace extrañísimo lo que sea. ¿Por qué el programa de medicina en Urbana Champaign está en ingeniería? Porque eso es lo que necesitamos, esas cosas disruptivas, donde haya convergencia tecnológica, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ir en esa, en esa dirección, ser disruptivos y promover esa articulación entre todos los actores, porque ya el conocimiento es, o, obliga a que tenemos que trabajar todos juntos para la solución de esos problemas que ya no son específicos, son globales. Muchas gracias, profesor. Pues, profesor, muchísimas gracias. Quiero decirle que bienvenido de regreso a la Universidad Nacional de Colombia. Habla usted con una pasión de presidente y de ministro, pero aquí muchos estamos felices de que usted vuelva. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor William, por la oportunidad. Eh, muchas gracias a usted, profesor Diego Torres. Bueno, vamos aquí con dos preguntas del público. En primer lugar, eh, Luis Fernando Medina Cardona. Dice, hablamos de ciencia, tecnología e innovación, pero ¿cuál sería el papel de las industrias creativas en estos esquemas de gobernanza y cómo articularlo? Sí, ahí en el decreto, pues por, por de pronto la rapidez, están los centros de ciencia, que también tienen que ver con este tema, no solamente de apropiación social, Luis Fernando, sino también con el tema, digamos, de la, de la, de la industria creativa. Este gobierno ha generado no solamente la ley de emprendimiento, sino también la ley para el tema de, de, de crearte de industrias creativas. Entonces, ya esto, digamos, que es una, una apuesta del gobierno en donde hay que trabajar este tema. Hay un Ministerio de Cultura, hay un Consejo Nacional de Economía Naranja que trabaja todos estos temas y ahí estamos nosotros como Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces es un trabajo también articulado con, con este campo que es supremamente importante y en donde también hay una gran apuesta por aprovechar todo ese talento, todo ese talento de nuestros colombianos en términos culturales para generar esta, esta riqueza eh, cultural. Bueno, aquí una pregunta eh, en dos partes. Ariel Puerto dice: Profesor Hernández, una de las propuestas planteadas por la Misión Internacional de Sabios es una Colombia productiva y sostenible para transformar la estructura productiva del país y promover industrias y servicios con alto contenido tecnológico y ambientalmente sostenibles. ¿Qué pasos ha dado el país en este reto? Bueno, el, el país está dando el reto con economía circular, ¿no? Producir, conservando y conservar produciendo. Eso ya es política del Estado. Y dentro del de reto, ese es el reto el que estás mencionando, Ariel, pero también está la, la, la misión. Nosotros arrancamos con la misión de bioeconomía. La segunda es agua y cambio climático, que lo vamos a hacer con ecopetrol. Ya hicimos un convenio, o en el ministerio se hizo un convenio por 30 millones de dólares para impulsar este tema de agua y cambio climático. La tercera es esa que tú estás mencionando. Ese es, digamos,. Una de, la, de, la, la siguiente apuesta de las siguientes apuestas de las misiones del ministerio y desde luego hay que trabajar todo este tema de, de, de sostenibilidad, tecnologías limpias, eh, hidrógeno, hidrógeno verde, química verde, todas estas propuestas de la misión de SABIO están respaldando precisamente este, este camino hacia la Colombia productiva y sostenible. Así que ahí vamos y, 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 y estamos en este año, o al menos se dejó propuesto de que teníamos que estructurar esa misión también en este año 2021 y será tarea del ministerio hacerlo desde luego y lo que podamos eh, como profesores en la Universidad Nacional ayudar, pues estaremos creo que muchos dispuestos a hacerlo. Muchas gracias, Ariel. Bueno, no tenemos aunque no tenemos más preguntas del público, pues vamos a nuestro último invitado de la noche, el ingeniero Germán Pardo. Eh, Ingeniero Germán Pardo, pues es el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y también es el presidente del Colegio Máximo de las Academias de Colombia. Nos acompaña esta noche desde la ciudad de Barranquilla. Buenas noches, Germán. Eh, gracias, William. Sí, llegando a, al hotel. Mañana tengo una misión en, en, en Salamina, aquí en Magdalena, con una, una, un estudio integral que está haciendo la Sociedad Colombiana de Ingenieros para mejorar eh, todo el sector en, en esa tragedia. Hay muchos de la Universidad Nacional metidos en este estudio, como siempre. Eh, bueno, mire, hoy, 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 hoy oyendo a Diego, eh, para los que no lo han visto trabajar en lo público, sino en lo, en lo, en lo que es universidad. Es con el mismo entusiasmo, es con las mismas ganas, le falta tiempo, le faltan palabras, empuja. Ustedes no se imaginan cómo luchó para que nosotros como Colegio Máximo de las Academias quedáramos dentro del, 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 del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. No fue fácil, eh, hay muchos intereses, mucho, pero logró. Y lograr que el Colegio Máximo de las Academias que reúne todas las academias pues tenemos, digamos, toda la sociedad de arquitectos, la de ingenieros, la de historia, la de economía, tenemos la posibilidad de estar tomando las decisiones eh, más altas a nivel de gobierno. Y eso se lo debemos agradecer a Diego porque con la viceministra también lucharon. Eso no fue fácil y Diego ya lo dijo, eso fue un proceso de conciliación, de concertación, eh, pero, pero realmente lo, me sentí como en el ministerio él defendiéndonos a nosotros, porque él llegó allá, fue a defender a la academia, a defender a los ingenieros. Y realmente hoy lo veo como si estuviera todavía defendiéndonos a nosotros. Y realmente, Diego, lo felicito, le agradezco porque tuve la oportunidad de trabajar con ustedes a sesiones de trabajo eh, largas allá en el ministerio. Eh, y realmente los frutos se dan. Eh, la universidad en este momento, y eso es lo que tenemos que cambiar nosotros la mentalidad, este, este Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿qué es lo que logra? logra es que realmente la academia tenga ahora la posibilidad del liderazgo a nivel nacional. Nos están dando las herramientas, nos están dando los recursos, nos están dando eh, la proclama de los sabios y, y, y la misión de los sabios nos da el camino, nos pone en primer lugar a la academia y a la ingeniería para desarrollar este país. No hay, no hay, ya ya no tenemos excusa como lo decía Diego de preguntar qué es lo que está haciendo el gobierno. No, qué es lo que ha formulado la academia para poder cumplir con esa misión de los sabios. Tenemos que manejar todo el tema de las regiones y, y, y fortalecer las ciencias básicas. Mire, es, hablan del PHD, hablan de los PHDs, pero para llegar a tener un PHD se necesita por lo menos que ingresen a, a un colegio 3.000 muchachos para que salga por lo menos un PHD. Entonces hay que fortalecer eh, eh, las ciencias básicas, hay que fortalecer la, fortalecer la educación integral, como lo dicen ellos. Ahí, eh, eh, y, y el 25% de las regalías se utilizaran en la educación integral. Eh, eh, uno de los, de los panelistas también preguntaba eh, por la Colombia diversa, productiva, sostenible. Eh, todo eso lo tenemos que hacernos en la academia, con la empresa privada y, y con la ingeniería. Ese es el papel que nos lleva ahora. Alguien preguntaba eh, sobre la creación artística. Claro que está incluida también la creación artística. Diego lo decía. Tratamos de que nadie se quedara por fuera y creo que al final lo logramos. Eh, el nuevo modelo productivo sostenible y competitivo es algo que tiene que asumir la, la responsabilidad todos los centros de investigación y estudio de las, de las universidades con la empresa privada. Ahí estamos nosotros metidos, tenemos que asumir esa responsabilidad, tenemos que ir adelante de los demás. Nosotros tenemos que ser los forjadores de la política pública del desarrollo de este país, no esperar que los políticos y los que llegan a los puestos nos la dicten. Para eso está la universidad. Ese es el nuevo rol y el enfoque de la universidad eh, en las decisiones del país. Dicen los sabios al final en su proclama que ojalá, mire, ojalá todos pudiéramos tener ese documento de la proclama de los sabios en, en el escritorio todos los días. Yo inclusive en la Comisión de Enseñanza de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que pues están todos los eruditos de la, de la academia y en, la, y, en la, y en el Colegio Máximo de las Academias. Le leo un párrafo todas las veces, porque es que a mí me parece que ese documento es uno de los documentos mejor escritos en los últimos años en este país. Ahí conjuga todo lo que necesita saber una persona para pensar, para iniciar a pensar, ya sea en una investigación básica, en una investigación de alta tecnología, en, en investigar. Mire, Colombia podría ser potencia mundial en todo lo que tiene que ver. Con, eh, con productos tropicales, porque tenemos todo, tenemos todo para investigar, tenemos todo para desarrollar a nivel de, de agricultura. Entonces, eh, el, el, el papel que tiene que jugar hoy la academia es fundamental en el desarrollo del país. Diego, realmente, si hay que darle las gracias a usted, es porque nos deja este camino abierto para que la universidad y para que la academia realmente comencemos a pensar a trabajar por el país se están acabando las excusas de los presupuestos de las universidades, de que no, te... no, ahí tenemos, tenemos un ponque lleno de dinero para poder trabajar. Quisiera terminar leyéndoles para, para los que no lo han leído y para los que quieran eh, empezar, ¿cómo empieza la proclama de los sabios? Dice, dice, un país en donde todas las niñas y los niños puedan estudiar, en donde podamos tomar agua del río, en donde las personas sean alegres y vivan en paz. Un país libre de violencia y en donde se pueda salir de la casa sin miedo, en donde haya una convivencia entre las personas, se cuiden los animales, no haya hambre y recibamos bien a los inmigrantes. Un país donde todos los colores, en donde la tecnología se use para el bien, todas las basuras se reciclen o se conviertan en abonos y la ciencia nos permita descubrir cosas fantásticas, en donde se respete a los indígenas y a los afrocolombianos y haya oportunidades para los campesinos y las personas de bajos recursos, en donde todos tengan los mismos derechos y los colegios no pongan problema para recibir a niños discapacitados, en donde la educación no se sienta como obligación y todos puedan aprender muchas cosas para lograr lo que quieren hacer en su vida, en donde los pobres y los inmigrantes tengan donde dormir. Un país en donde se logren hallazgos científicos que le sirvan a todo el mundo. En donde todos nos respetemos y se crea en las ideas de los niños y de los adultos. Ese es el primer párrafo de la Proclama de los Sabios. Y en la Constitución de 1821, Bolívar y Santander decían: Tenemos que desarrollar los caminos que nos lleven al mar para igualarnos con las naciones cultas. Entonces, tenemos que pensar en grande. Este, nos dejaron este, eh, este decreto que ustedes están eh, escuchando a Diego. Y ahí se nos abren todas las posibilidades a las universidades para asegurar el futuro de este país. Realmente eso era lo que quería decir. Felicitarlo, Diego, que eh, está volviendo a la academia. Y usted con ese entusiasmo, pues realmente eh, nos va a dar mucho, mucho, muchas posibilidades en el futuro. Las academias le agradecen el esfuerzo y usted lo sabe. La Sociedad Colombiana de Ingenieros, usted como ingeniero nuestro, también lo sabe. Eh, Hernando Monroy, pues eh, su compañero casi y nuestro presidente de la de la Comisión de Vías y Transporte también lo sabe, el profesor William y todos los profesores que han pasado hoy que pues eh, realmente lo dejan a uno eh, muy satisfecho. A Cristian, nuestro premio Ponce de León, que como lo dijeron no es nada fácil, él lo sabe. Eh, eh, la universidad donde está estudiando es una de las mejores universidades de los Estados Unidos profesor Manuel García, pues es de allá uno de sus profesores estrellas. Y les cuento, en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, los que quieran, tenemos un acuerdo con algunas universidades americanas para que los muchachos que, que pasen ciertos requisitos de la universidad puedan estudiar como estudiantes americanos en, en los Estados Unidos. Es un beneficio que hay, que tenemos que aprovecharlo. Ya hay en este momento tres estudiantes en la Universidad de la Florida estudiando temas ambientales, pagando como si fueran americanos. Entonces, todo esto que estamos haciendo todos tenemos que aprovecharlo en las universidades, eh, fortalecer la universidad y como decían eh, Diego, que realmente nos dediquemos a pensar y a sacar adelante todos estos proyectos y, y, y nos quitemos los egos. El PhD no es para empezar diciendo en una entrevista, yo soy PhD. Eh, uno tiene que empezar diciendo, tal vez soy profesor de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Germán, muchísimas gracias, qué bonita reflexión, eh, muy muy orgulloso y de verdad me, me movió el corazón. <laughs> me, me, me lo removiste, muchas gracias. Una cosa, pues ahí le, yo, mi sueño era antes del 31 de enero que estuviera firmado el decreto, ya está avanzando. Tome esa posta, Germán, para que con la ministra lo, lo terminen ahí, lo que hace falta que es recoger las firmas y sacarlo adelante, ojalá este mes. Seré su mensajero. <laughs> gracias. Bueno, muchísimas gracias a ingeniero Germán por su tiempo. Creo que ya no tenemos más preguntas del público, ya no hay más invitados y para no alargar más el tema, eh, invi quiero invitar a que entren aquí a escena eh, pues algunos de los invitados que todavía nos acompañan. El ingeniero Jesús Camacho nuestro egresado Cristian Lizarazo, el profesor Diego Torres y por supuesto nuestra anfitriona del día de hoy, la profesora Carolina Sánchez. Con esto pues terminar la primera sesión de este año 2021. Agradecer a todos ustedes por su tiempo y pues eh, nos vemos el próximo jueves en una nueva sesión de Jueves del Egresado. Buenas noches a todos. Nos estamos viendo. Buenas noches a todos y muchas gracias. Y mucha suerte, Diego. Gracias. gracias. Chao. Buenas noches a todos. Feliz descanso. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profe Diego. Hasta luego. Gracias. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.